Hola, buenas tardes y bienvenidos a esta charla coloquio precongreso del Congreso Nacional de Cirugía 2022 sobre liderazgo y otras habilidades no técnicas para cirujanos. Hoy no vamos a hablar de jefes de servicio como líderes de equipos quirúrgicos, sino de habilidades o cualidades que un cirujano debe conocer y practicar en su trabajo día a día. Desde mi punto de vista, aunque luego los ponentes probablemente nos expongan cuál es su visión del liderazgo en quirófano, el líder es la persona que mejor conoce el paciente, el caso clínico, que prevé cualquier incidente que se pueda presentar durante la cirugía. Debe ser también el primero que cumple las normas y que las hace cumplir en el quirófano. Es aquella persona que se presenta a la gente que no conoce y no considera que todo el mundo lo debe conocer a él, que felicita a aquel que hace algo bien, que critica de forma constructiva y a aquel que sabe delegar de forma responsable las labores del quirófano. Este es un primer esbozo de lo que, desde mi punto de vista, debería ser un líder en quirófano. Esta charla coloquio la vamos a liderar entre Ana Senent, que es cirujana del Hospital Virgen del Rocío, y yo, que soy Víctor Soria, cirujano del Hospital Morales Meseguer. Para esta charla contamos con ponentes de primera línea. En primer lugar, quiero presentar a José Aguilar Jiménez, que es cirujano de la unidad de mama del Hospital Morales Meseguer de Murcia, aunque recientemente ha trabajado en la FE y también ha sido jefe de servicio del Hospital de Torrevieja. Ha colaborado en la formación de muchos profesionales del programa Cirugía Segura con el capítulo de habilidades no técnicas para cirujanos. También quiero presentar a Neus García Monforte, que es cirujana, que se dedica a su campo es la hepatobilio, del Hospital del Parc Taulí de Barcelona, que ha trabajado en coaching e inteligencia emocional y en el curso que imparte la AEC para residentes sobre habilidades no técnicas. Y por último, que aunque requiere poca presentación, el doctor García Olmo, Damián, que es jefe de departamento de la Fundación Jiménez Díaz, aunque ha desarrollado su actividad profesional en Murcia, en Albacete, en el Hospital La Paz, en el campo de la coloproctología y en la investigación. Y es de sobra conocido por sus habilidades de comunicación y de liderazgo. Ana, ¿quieres ayudarme a presentar la charla? Por supuesto. Antes de comenzar con la primera charla del doctor José Aguilar, me gustaría recordarle a los oyentes que pueden interactuar con los ponentes a través del apartado de chat, donde podéis hacer comentarios o presentaros y podéis hacer preguntas desde el apartado de preguntas y respuestas que las debatiremos una vez que todas las ponencias hayan finalizado. Así que, bueno, no quiero quitar más tiempo a los ponentes. A continuación tenemos al doctor José Aguilar con la charla Más allá del liderazgo, habilidades no técnicas en cirugía. Adelante. Pues un momentín que comparto la pantalla. Un segundo. Vale, creo que ya la veis. Muy Sí, bien. perfecto, Pepe. Bueno, pues primero buenas tardes y agradecer a la asociación y a los organizadores de esta charla la invitación. La verdad es que es un tema que me interesa personalmente y por darle un poquito de punch ya a la entrada, pues en lugar de hablar solo de habilidades no técnicas, pues lo enfrentaba un poco a lo de liderazgo, ¿no? Que es una palabra quizá ya un poco más gastada, pero que no le quito ninguna relevancia. Obviamente el papel del cirujano como líder pues sigue en perfecta vigencia y se sabe que la responsabilidad del cirujano, quiera o no quiera, pues va a estar allí. Sin embargo, pues sí que hay cosas nuevas que ya se recogen muy bien en un artículo que se publicó en Cirugía Española en el 2019 y que básicamente tienen que ver con todo esto de la cultura de la seguridad. Entonces, las habilidades no técnicas han venido a entrar en esta nueva cultura de la seguridad donde el error se entiende ya de una forma sistémica y la comunicación se entiende como un rasgo muy importante al final de muchos errores cuando se analiza. Hemos pasado pues, de estas organizaciones más burocráticas a organizaciones más inteligentes teóricamente
que es las que nos engloban hoy en día. En ese mismo artículo pues tenéis ya lo principal sobre este asunto, que es que como esto es un artículo de Gawande, de lo que viene en el planteamiento, que la mitad de los errores en cirugía se deben a factores no técnicos, a factores de comunicación o de fatiga, y que cuando se intentan calificar estas habilidades no técnicas, pues se encuentran una serie de categorías que son más o menos universales en todas las herramientas que iremos viendo, que tienen que ver con la conciencia de la situación, el conocerse bien el caso, como decía el doctor Soria, las habilidades para la toma de decisiones, el liderazgo a la hora de implementarlas y las habilidades de comunicación dentro del equipo. Y que esto tiene que ver con la seguridad. Esto es que me haría mi charla redundante, es decir, que aquí está todo lo probablemente importante para conocer de este asunto, pero a mí me gustaría rascar un poquito más allá, porque siempre hablamos esto de cultura de seguridad. Y claro, eso ya implica pensar un poco qué es la cultura. Yo voy a empezar con una anécdota personal. Con las charlas estas TED siempre empiezan con una anécdota personal. Pues como ha dicho el doctor Soya, a mí una vez me ofrecieron, ya hace muchos años, ser jefe de servicio de un servicio de un hospital cercano, y me acerqué a algunos de mis líderes, a algunos de mis mentores, para preguntarles cuáles deberían ser las formas de empezar el servicio y qué debería yo hacer y cómo podría yo hacer un servicio que funcionara según su visión. Y hablé con varios jefes de servicio, entre ellos con el doctor Parrilla, el profesor Parrilla, que era donde yo me había formado, una persona, personalidad fuerte, pero también muy cercano a veces paternalista, pero con el que se podía hablar de estas cosas con cierta facilidad y que tenía una autoridad suficiente. Y él me dijo: Pepe, yo no sé si tú tienes suficiente inteligencia emocional, me dijo. Y inteligencia emocional, esto es un asunto casi de libros de autoayuda, en los años 90-2000, pues estaba esto de Daniel Goleman, de inteligencia emocional. No sé qué querrá decir exactamente y tal. Bueno, un año después yo ya dejaba el trabajo de jefe de servicio porque claramente no era lo mío. Y me di cuenta de esto, de que efectivamente hay una cosa que es la inteligencia emocional, que también se han denominado habilidades blandas, que son las habilidades interpersonales, y que interesan tanto como las habilidades duras, los conocimientos técnicos o la destreza o las cosas que se pueden medir, digamos. Pero el liderazgo, el trabajo en equipo, la solución de conflictos es realmente en donde se juega el partido. La frase típica es que las habilidades duras te consiguen la entrevista, a mí me la consiguieron, y las habilidades blandas te conseguirán, en este caso, te quitarán un trabajo. Por eso tengo un interés también personal en este tema. Y estas son las habilidades blandas, en este caso, pues las que hemos comentado, de la conciencia de situación, la toma de decisiones, el liderazgo, etc. ¿Pero por qué? No solo por conseguir un trabajo, sino porque tienen que ver con la seguridad del paciente. Así que esta cultura de la seguridad es donde nos tenemos que insertar. La cultura de la seguridad viene de la aviación, por analogía. Somos el factor humano dentro de un entorno muy tecnológico y muy bien limitado, y todas estas cuestiones sobre seguridad y análisis del error nos vienen un poco de la aviación y de la industria del riesgo, digamos. Pero es una cultura contra otra. ¿Y qué es una cultura? Esto es una pregunta grande que motivaría otra charla, pero yo he traído aquí cómo lo definía David Foster Wallace, que es un escritor que a mí me gusta mucho, probablemente el más brillante de su generación, y que en 2005 dio una conferencia a graduados de la universidad que se llamaba Esto es agua, y que está publicada como libro, un librito corto. Y se llama Esto es agua la conferencia porque al principio de la conferencia él cuenta un cuento. El cuento, probablemente lo conoceréis, son dos pececitos jóvenes que se cruzan con un pez más mayor por el océano, y el pez más mayor le pregunta a los jovencitos: ¿cómo está el agua? Y los dos jovencitos pasan sin hacerle mucho caso, y luego un jovencito le pregunta al otro: ¿qué es el agua? Eso es la cultura. Eso que no se nota, eso tácito, eso que está implícito, que tenemos alrededor y que muchas veces no nos damos cuenta, pero que nos envuelve y nos hace funcionar de una determinada manera. ¿Cuál es la cultura quirúrgica? Pues en cuanto al error, ha sido tradicionalmente una cultura culpabilizadora, estigmatizadora, que comporta a veces luego comportamientos disruptivos sobre el que comete el error
y no una cultura de análisis de seguridad como en la aviación. Y claro, esta es una cultura que viene de su propia historia, que es la investigación sobre el trabajo en equipo. Esto empezó en unos trabajos de unos psicólogos en los años 20 en una empresa en Hawthorne, una empresa eléctrica, donde ya se vio que la relación de los empleados era más importante que el entorno físico para la eficiencia en el trabajo. Y además se describió el famoso efecto Hawthorne, que es importante para esto también, que es que cuando uno investiga algo suele mejorar su desempeño. Después de la Segunda Guerra Mundial, la ciencia del trabajo en equipo se desarrolló muchísimo, con más de 2.000 estudios, y finalmente en los 80, a partir de algunos accidentes de aviación, empezó esto que se ha denominado el Crew Resource Management, o la dirección de los recursos de la tripulación en la aviación, que son cursos y entrenamiento de habilidades de comunicación y de liderazgo para pilotos en momentos de estrés o momentos que pueden ser catastróficos. Esto se ha metido en nuestra cultura quirúrgica, pero mucha gente cree que es una analogía un poco forzada, porque los cirujanos no son exactamente pilotos, aunque se les pueda encontrar algún paralelismo, y no lo somos porque la tasa de complicaciones quirúrgicas es muchísimo mayor que la tasa de muertos de la aviación, que es uno cada 300, creo que millones de pasajeros. La edad de los pilotos media es de 25 años. Ellos hacen una reevaluación continua. Si no pasan, son expulsados de sus trabajos. Tienen 16 horas anuales solo de simulación obligatorias. Tienen un análisis de seguridad diferente. Tienen incluso la opción de no despegar, y nosotros, pues, cuando tenemos una cirugía urgente, pues no está claro eso de no operar muchas veces. Y el concepto este de cabina estéril, que es cuando hay un momento difícil, que nadie entre en la cabina, que no se puede hablar, pues nosotros en lugar de eso tenemos el Spotify en el quirófano. O sea que no está muy claro. Incluso la gestión de la fatiga, que es una cosa que los pilotos tienen muy regulada, nosotros la tenemos casi romantizada, ¿no? Como cuanto más horas seguidas pasamos trabajando, parece que somos mejores cirujanos. En cualquier caso, aunque esta analogía no se sujeta demasiado, es cierto que en términos técnicos sí que estos CRMs han pasado a la taxonomía de las intervenciones de desarrollo de equipos, que se desarrolla muy bien en este artículo del Current muy reciente y que os he puesto en los recursos con algún QR para que lo podáis ver más detenidamente si queréis ver el detalle. Y de ahí han ido saliendo los distintos sistemas más analíticos y más formales de evaluación y de formación en habilidades no técnicas ligadas a los equipos. Tenemos desde el MTT de San Francisco, el Team Steps, que aquí tenéis el QR para si queréis verlo, que es de la Asociación de Investigación y Calidad en Salud de Estados Unidos, que ya habla de las mismas cuatro competencias que hablamos muchas veces, y las ayudas cognitivas que conocemos como la lista de verificación quirúrgica o los briefings, que se ha comprobado que en menos de 2 minutos de hacer un briefing antes del quirófano, pues supone un 60% menos de errores. Técnicas adaptadas desde el manejo de tripulaciones de la aviación. Finalmente, aquí he puesto como un inventario de todos los sistemas de evaluación que hay para equipos o para el cirujano individual, incluso hay para personal no quirúrgico, como este, el ANTS, que es para anestesistas, o el SPLINTS, que es para técnicos, y los ANTS, que es para residentes. De estos, los más conocidos y estudiados y validados son el NOTEX para los equipos y el NOTS para el cirujano individual. Todos ellos británicos, y todos ellos más o menos miden las mismas categorías, que son estas cuatro: liderazgo, trabajo en equipo, resolución de problemas, conocimiento de la situación. Cada categoría se divide en elementos distintos. Cada elemento tiene unas conductas que se consideran apropiadas o inapropiadas. Esto se pasa a unas hojas, se mide, se evalúa, se puede mejorar, se puede entrenar. Y de la misma forma el NOTS, que es el sistema individual, con unas categorías similares, unos elementos similares y una anotación al final, unas mediciones similares. Pero desde la sospecha, cuando uno empieza a medir muchas cosas, cuando un dato empieza a ser el objetivo, es decir, cuando una buena actuación en un determinado momento
es el objetivo, a lo mejor eso ya deja de ser un buen dato y uno va a favor de lo que cree que le van a examinar, de lo cual los cirujanos y los médicos en general somos especialistas en examinarnos de cosas teóricas. Pero de alguna forma todos sabemos por qué esto no va a funcionar seguramente. Uno, porque lo vamos a considerar ridículo, porque es disruptivo, no forma parte de nuestra cultura, parece políticamente correcto, pero es falso. Eso lo vimos todos los días, cada vez que alguien intenta hacer la lista de verificación quirúrgica. Los instrumentos estos no son válidos, la P en tal, el intervalo de confianza, la concordancia interobservador, no tenemos medidas correctoras. ¿Qué hacemos con alguien que no lo hace bien? Tampoco hay incentivos fuera de ponerlo más o menos en el quirófano, el cirujano que mejor lo haga, y tampoco hay benchmark porque no hay transparencia y no sabemos con quién compararnos. Y menos que nada vamos a poner una caja negra en el quirófano porque eso va a aumentar muchísimo las denuncias. Es decir, vamos a encontrar una resistencia enorme para implementar cualquier cosa de esas. Entonces yo he pensado, ¿y si nos apartamos un poco de esto que serían las aproximaciones duras a las habilidades blandas? Es una metáfora un poco fea, pero ¿y si pensamos de otra forma? Basándome en este artículo de Atul Gawande, que ya sabéis que es un cirujano de Brigham and Women Hospital de Boston, que además es político, tiene una formación en políticas sanitarias y en filosofía, y además es escritor y muy buen escritor, todos sus libros son estupendos y muy recomendables para médicos, pues escribió este artículo en el 2011 que hablaba de los coaches, los entrenadores. Es decir, si los atletas de gran los atletas más renombrados y los cantantes tienen coaches, ¿por qué nosotros no? Decía, ¿por qué los cirujanos no? Y habla por eso de Nadal tiene un entrenador, pues si es el mejor jugador de tenis del mundo, lo era hasta hace nada, que hay uno de Murcia. ¿Por qué tiene un entrenador? ¿Qué le enseña a Tony Nadal o Carlos Moyá a la empuñadura a Nadal? O Isaac Perlman, que es un violinista, que en este artículo pues se ve que le pregunta y dice, pero si eres el mejor violinista de Estados Unidos, no, pero necesito que mi mujer, que es mi coach, esté fuera y oiga cómo toco el violín desde fuera, porque yo estoy demasiado cerca y no oigo bien lo que hago, ¿no? Que me parece una metáfora muy bonita para el que está metido en un lío, saber que alguien de fuera te tiene que ver. Total, que con esta analogía, pues en este artículo se describe, el doctor Gawande llama a Robert Austin, que estaba por ahí como Damián navegando por el Mar Menor, pero ya retirado, y le dice, tú podrías venir al quirófano y ver cómo lo hago. Y con esto estableció una dinámica de coaching con él, y de ahí salió un programa que es el Scope de Arian Labs, que es una fundación o una especie de empresa que el propio Atul Gawande promociona o que fundó, y que tiene un programa formal de entrenamiento para coaching y de coaches, de coach para llevarlos a distintos lugares, y donde ha salido alguna investigación bastante interesante. Este es el esquema general del proceso de coaching, que básicamente consiste en que el propio entrenado es el que pone las metas que quiere alcanzar, y entre pares se van diseñando los programas y las evaluaciones para poder alcanzarlo. Esto ha llegado hasta el punto de que una editorial reciente del Annals of Surgery dice, cirujanos, buscad un coach. A raíz de unos trabajos sobre coaching en cirugía bariátrica y la mejora de la eficiencia de la misma mediante coaching. Hay incluso una academia de coaching quirúrgico en Estados Unidos con un programa de formación. Y en conclusión, pues yo no me atrevería a hablar de conclusión. Yo, a estas reflexiones, a mí me molesta un poco el academicismo de técnicas, y me gustaría más que recogiéramos lo que de todo esto se destila. O sea, hay que hablar, hay que hacer briefing y debriefing, eso incorporarlo a las actividades quirúrgicas convencionales. Es verdad que podemos utilizar un vocabulario nuevo, pero este vocabulario de conciencia de situación, de comunicación y tal, es la forma en la que podríamos ir mejorando en estas habilidades siempre que estemos por hablar de las cosas que han sucedido en el quirófano o que van sucediendo,
yo evitaría más carga cognitiva, es decir, evitaría meter más formularios, registros, evaluadores y cosas en el quirófano que hagan ruido y que molesten a la formación habitual de los residentes. Creo que se puede hacer de una forma más blanda, como decía, y sobre todo establecer un entorno psicológicamente seguro. Es decir, que la gente pueda hablar en los quirófanos, que pueda decir qué es lo que no ha visto bien, qué es lo que se podría mejorar dentro de dinámicas interpersonales que cada vez van a ser más difíciles de manejar, las jerarquías, los problemas de género, los problemas de xenofobia, también existen en los quirófanos y esas dinámicas interpersonales hay que aprender a manejarlas. En conclusión, habrá que ver en qué agua nos movemos, cuál es la temperatura de nuestra agua y ver si podemos cambiar alguna cosa para ir mejorando en esta cultura de la seguridad basada también en nuestras habilidades de comunicación y de toma de decisiones. Como decía al final del artículo Gawande, aunque él no le quita ninguna importancia a las cuestiones técnicas porque su propio hijo tuvo una valvulopatía y gracias a las habilidades técnicas no hubo ni que operarlo porque se hizo con un stent, la parte no técnica importa tanto como la tecnológica y a esto le hemos dotado de muy poquita atención para mejorar nuestras habilidades en este sentido. Así que yo más que por esto del liderazgo innovador para dummies, pues abogaría por hablar. O sea, por hablar, por mantener esta conversación activa en los quirófanos todos los días para que todos vayamos aprendiendo de una forma incluso muy informal. Os he dejado ahí en el QR esto que os puse en el Twitter, que es una conferencia mucho más divertida que la mía sobre el liderazgo en las orquestas y en la música y que podéis ver. Y luego en el chat os pongo algunos recursos si queréis más, por el que quiera más detalles de esto. Muchas gracias por atenderme. Gracias. Muchas gracias, Pepe. Muy interesante y nos has dado muchos motivos para reflexión. Luego daremos paso a las preguntas del público o a las del propio grupo y si os parece pues damos paso a la segunda charla de Neus García Monforte. Hola, buenas tardes. Neus, cuando quieras. Perdona, buenas tardes a todos y bueno, empezar dando las gracias a la EFE por invitarme y a los organizadores y bueno, decir que al lado de tales ponentes va a ser difícil crear, bueno, a ver si conseguimos compartir un poquito también de conocimientos. Voy a compartir pantalla. En primer lugar, para el manejo de las situaciones interpersonales en quirófano, yo creo que van a pivotar básicamente alrededor de tres ejes que van a ser muy importantes, como son la comunicación, el trabajo en equipo y la gestión del conflicto. Los cirujanos tenemos la peculiaridad de que trabajamos en el quirófano, tiene una serie de peculiaridades. Si lo vemos así, parece un sitio, pues eso, como muy frío, muy, muy aséptico, nunca mejor dicho, pero habitualmente el quirófano es un sitio donde hay mucho movimiento, hay situaciones, se viven situaciones de estrés y trabaja pues mucho personal que está altamente cualificado y todo esto pues puede generar con facilidad el que se creen pues eso, conflictos en las relaciones interpersonales. El doctor Aguilar nos ha repasado súper bien todas las maneras de las soft skills, que cómo se pueden medir y quiénes las han medido. Yo no quiero entrar mucho. Decir que del notes que ya ha nombrado, nos basaremos sobre todo en la comunicación y en el trabajo en equipo. Pero hay una serie de peculiaridades cuando trabajamos en el quirófano que nos harán trabajar de una manera diferente. ¿Qué nos pasa al cirujano? Pues que trabajamos mirando hacia el interior de la cavidad del paciente mirando una pantalla.
Entonces sabemos que para comunicarnos bien es muy importante la comunicación verbal propiamente dicha. Las palabras solo transmiten un 7% del mensaje que le llega a nuestro interlocutor. En cambio, el lenguaje no verbal que acompaña a toda nuestra comunicación, como pues, la importancia de mirar a los ojos de nuestro interlocutor, de no esconder las manos, de no cruzarnos de brazos, de no darle la espalda, toda esta parte que ocupa un 55% del mensaje, el cirujano pues no lo podemos hacer mientras nos comunicamos en quirófano. Entonces, va a tener mucha importancia qué uso hacemos de las palabras y sobre todo de la comunicación paraverbal, ¿no? ¿Qué tono le ponemos, qué ritmo le imprimimos y qué entonación le damos a lo que estamos transmitiendo al resto del equipo quirúrgico? Por otro lado, hablábamos de que además de la comunicación es muy importante el trabajo en equipo, ¿no? Y entonces en un quirófano nos encontramos que trabajamos pues, diversos profesionales. Trabajan camilleros, trabajan enfermeras, trabajamos médicos, tanto los anestesistas como los cirujanos, y trabaja un equipo de limpieza. Entonces, ¿somos un equipo o somos gente que trabajamos juntos en un mismo entorno? Pues bien, cumplimos muchas cosas de trabajo en equipo. Tenemos todos un rol asignado y tenemos claras cuáles son nuestras funciones. Cada uno sabe lo que tiene que hacer en quirófano. Tenemos un objetivo común, que en principio pues es el bienestar, la seguridad del paciente y si lo conseguimos, pues la curación del mismo. Y tenemos un líder que, como muy bien ha dicho el doctor Aguilar y el doctor Soria, en el caso del quirófano habitualmente es el cirujano, no por ser el más listo ni por ser el más guapo, sino porque es el que conoce mejor al paciente y es el que será un poquito el encargado de coordinar al resto del equipo quirúrgico. Pero muchas veces, a pesar de cumplir todas estas características de equipo, no lo vivimos así. A lo mejor sentimos más que el equipo quirúrgico somos los cirujanos o los cirujanos con la enfermería, con el anestesista. Sería importante transmitir, intentar que realmente seamos un equipo quirúrgico. Otra dificultad que se añade al ser un verdadero equipo es que muchas veces el personal de quirófano va cambiando. No siempre trabajamos con el mismo anestesista, con las mismas enfermeras y eso dificulta el entendimiento y el trabajo en equipo. No insistiré mucho en las habilidades no técnicas. Esto es como se evalúa al cirujano de modo individual. De las cuatro habilidades que hablábamos, de la de comunicación y trabajo en equipo, se le valora pues es un comportamiento adecuado cuando cumple una serie de estándares y inadecuado cuando no los cumple, y se valoran básicamente pues cómo somos capaces de hacer el intercambio de información con el resto de equipo durante el acto quirúrgico, cómo establecemos el entendimiento mutuo con el resto de integrantes del equipo. Y finalmente, ¿cómo coordinamos el equipo? Claro, estamos hablando de una evaluación totalmente individual del cirujano que está realizando la intervención. Entonces, es difícil ser un equipo así, ¿no? Entonces, bueno, a mí se me han ocurrido una serie de cosas que podemos hacer para transmitir realmente esta percepción de equipo a todos los integrantes que estamos trabajando dentro de quirófano. Y la primera pues sería quizás pues ser muy puntuales a la hora de llegar a quirófano. ¿Qué nos permitirá esto? Pues nos permitirá saludar al paciente y crear la primera conexión y tranquilizarlo. En segundo lugar, podremos comprobar que conocemos a todo el personal, y cuando me refiero a conocer a todo el personal no me refiero a que nos suene la cara de todo el mundo, sino a que sabemos el nombre de todo el mundo y que somos capaces de llamarles por su nombre de pila, porque eso hará que, bueno, pues que trabajemos todos más a gusto y que se cree una sensación de equipo. Podríamos antes de empezar a operar, pues no sé,
quitar el aspecto técnico de las cosas y realizar algún comentario al margen de la cirugía y que no tenga nada que ver, que sea amable, que sea divertido y que cree pues, un ambiente distendido antes de empezar a trabajar. La cosa que se me ocurría es que si valoramos el valor que tiene el trabajo de todo el personal y de vez en cuando lo verbalizamos en voz alta, pues también nos ayudará, qué sé yo. Agradecer a las limpiadoras pues que el tiempo de limpieza del quirófano entre intervención e intervención pues ha sido muy corto. O al camillero lo bien posicionado que está el paciente. O bien al instrumentista que se adelanta a nuestras peticiones. Decir en voz alta lo que hace bien la gente ayuda mucho a tener sensación de equipo. Hablábamos en la ponencia previa de lo importante que es hacer un briefing con todo el equipo antes de empezar a operar. Muchas veces es difícil hacerlo, pues porque no estamos todos desde el principio de la inducción anestésica. Pero a lo mejor se puede aprovechar el momento del checklist y cambiar esa idea que tenemos de es un trámite aburrido y no sirve para nada, es una idiotez, si lo hacemos bien y lo hacemos pensando que va a ayudar a que todos comprendamos lo que vamos a hacer, cuál es el plan, qué se espera de todo el mundo y que todos los aparatajes funcionen, nos será más fácil luego el trabajar en equipo. Y finalmente, el hacer un debriefing, que muchas veces lo hacemos a lo mejor o no lo hacemos o lo hacemos solamente con el otro cirujano que opera con nosotros. Estaría bien poderlo hacer con todo el mundo, con enfermería, con todo el mundo. Y sobre todo para poner en valor, para empezar poniendo en valor las cosas que se han hecho bien. Felicitar a la gente por las cosas que se han hecho bien. Revisar lo que no ha estado tan bien, siempre sin culpabilizar a nadie, con ganas de mejoría. Y también podríamos aprovechar para limar asperezas que puedan haber surgido en momentos de estrés dentro del quirófano. Sería un buen momento para hacerlo. A mí se me han ocurrido estas pocas. Seguro que hay más y que probablemente debéis tener otras que podrían aportar para mejorar esto en quirófano. Pero a pesar de que intentemos trabajar bien en equipo y comunicarnos bien, pues muchas veces surge el conflicto, Entonces, diferenciamos básicamente entre dos tipos de conflicto. El conflicto que llamamos cognitivo, que suele ser pues, porque tenemos visiones diferentes o objetivos divergentes, que en el entorno del quirófano debería ser más fácil de gestionar, ya que buscamos todos el bien del paciente, pero a veces se mezcla el conflicto cognitivo con el conflicto relacional, en el cual están muy implicadas las emociones, los sentimientos, y entonces cuando hay pues, desequilibrios de poder, confrontaciones de egos, falsas suposiciones, choque de personalidades, puede ser un conflicto un poquito más difícil de gestionar. El conflicto en sí mismo va con nosotros, vive con la persona. Donde hay relación humana, hay conflicto. Y en sí mismo no es malo. Lo que es malo es un conflicto que está mal resuelto. ¿Y por qué es malo? Pues porque nos acabará generando frustración, baja satisfacción laboral, provoca que haya mucho recambio del personal, produce burnout y en casos más extremos incluso puede llevar al abandono de la profesión y evidentemente conlleva un riesgo importante para la seguridad del paciente y que incluso puede convertirse en una mala evolución de nuestro paciente. En cambio, cuando somos capaces de gestionar bien el conflicto y lo resolvemos bien, este tiene mucha potencia, puede ayudarnos a identificar áreas que necesitamos mejorar, puede ser un estimulador superpotente para hacer cambios y contribuir a que mejoremos nuestros resultados y los del equipo. Y además puede ayudar a fortalecer las relaciones interpersonales entre los mismos que hemos entrado en conflicto, llevando a una mejor satisfacción personal con nuestro trabajo, con lo cual
gestionar bien los conflictos nos ayudará mucho. Voy a intentar dar 4 tips de cómo podemos intentar resolver o gestionar un poquito conflictos. Para empezar, será muy importante identificar cuál es la fuente real del conflicto. Que esta puede ser que haya un problema de comunicación, en quirófano puede ser que no hayamos avisado con tiempo al anestesista de que el paciente sangra, o que no hayamos avisado a la instrumentista de qué instrumental, qué máquinas vamos a necesitar para la cirugía. Puede haber una falta de reconocimiento mutuo porque haya situaciones previas que haya habido un desentendimiento y no lo hayamos resuelto. Puede ser que el rol no esté claro. Se me ocurre, por ejemplo, el residente que cada vez que pone el aspirador se lo apartamos y luego le recriminamos porque no nos está aspirando la sangre. Pues no tenemos claro el rol, ¿no? A veces hay intereses opuestos. Queremos los cirujanos acabar rápido la cirugía de la tarde porque en cuanto acabemos nos iremos a casa, pero las enfermeras y el resto del personal acaben a la hora que acaben, se tendrán que quedar hasta las 9 de la noche. Pues no habrá la misma prisa en gestionar esa cirugía rápida. Puede haber una falta de confianza, a veces infundada, pero no nos fiamos del anestesista o la instrumentista, no le gusta el cirujano que viene a operar ese día. Pueden haber diferencias culturales que pueden llevar a realizar comentarios clasistas o comentarios sexistas en el entorno del quirófano que nos llevarán a crear un mal ambiente. Que no haya protocolos o normas que harán. Aquí la aplicación del checklist nos puede ayudar mucho a este tipo de conflictos. O podemos tener expectativas frustradas, ¿no? El residente que sube pensando que va a operar al paciente de una apendicitis y entonces resulta pues, que es el primo segundo del cuñado del anestesista y no puede operar el residente. Pues ahí tenemos una fuente de conflicto. Otra cosa que será importante será pues, cómo elegimos el lugar y el momento adecuado para tratar el conflicto. Es evidente que en el momento del estrés del quirófano no es el lugar para solventar un conflicto que haya ocurrido. Hay que intentar después, las dos personas que han conflictado, buscar un sitio tranquilo donde puedan hablar y donde desde el respeto mutuo y las ganas de solucionar el problema se decidan a solventarlo. La escucha activa. Evidentemente es importante oír al otro, oír al otro, estar pendientes de cuáles son sus sentimientos y sus emociones y ponernos un poquito en el lugar del otro. Enfocarse en el problema. A veces no nos enfocamos en el problema y nos enfocamos en la persona. O sea, el problema es el comentario, es la acción, es lo que haya ocurrido, no es la persona. Entonces hay que separar el problema de lo que es la persona. Para ello nos irá muy bien, como decía el doctor Aguilar, aplicar nuestra inteligencia emocional y ponernos un poquito, aplicar nuestra empatía y ver un poquito qué le está pasando al que está conflictando con nosotros, ¿no? Importante, aprender a perdonar. Si no somos capaces de perdonar y seguimos manteniendo rencores, esto irá perpetuando el conflicto, incluso en momentos en los que no haya conflicto, viviremos esas situaciones como presencia de conflicto. No dejar conflictos sin abordar. Si ha habido un conflicto y salimos de quirófano y pensamos que ya se ha acabado porque ya no estamos en quirófano, ese conflicto volverá a salir a flote en algún momento u otro. Recordar que no siempre tenemos razón, nuestras opiniones son tan válidas como las de los otros. Mantengamos la profesionalidad, mantengamos un tono correcto cuando hablamos con el resto y eso mantendrá el respeto durante la resolución del conflicto. Es muy importante pensar que el comportamiento de los demás no lo podemos cambiar, pero sí que somos capaces de controlar cómo reaccionamos nosotros al comportamiento de los demás. Cuando no estemos de acuerdo con alguien, expliquémosle el por qué, pero expliquémosle dándole razones objetivas. Intentemos no hablar de sensaciones, de sentimientos, sino dar causas objetivas del por qué no estamos de acuerdo con alguien.
pensar antes de hablar o contar a 100 o morderse la lengua, sobre todo si vamos a decir algo que va a ser desagradable en un contexto de una situación de estrés. Contribuiremos a que el ambiente empeore si hablamos sin pensar. Disculparnos si hemos hecho o dicho algo mal, ser lo suficientemente valientes como para disculparnos. Eso en el momento inmediato distenderá el ambiente y a la larga el equipo admirará nuestra capacidad de pedir perdón y nuestra capacidad de estar abiertos al cambio. Y finalmente, si hay un comportamiento ofensivo reiterativo, hay que reportarlo a nuestros superiores. Los hospitales deberían tener una unidad que se dedicará a la gestión de conflictos cuando éste supera a las personas que están en conflicto, que no son capaces de superarlo. Y el comportamiento inadecuado nos lleva a hablar de la conducta disruptiva, que no es más que un patrón de conducta crónico o habitual que crea un ambiente hostil y cuyos efectos tienen serias implicaciones en la calidad de atención y en la seguridad de los pacientes. Seguro que todos hemos vivido en quirófano en algún momento este tipo de conducta disruptiva, que tristemente no somos solo los cirujanos los que lo realizamos en quirófano, pero sí que lo realizamos más que el resto de personal, y entre otras cosas, pues es el uso de un lenguaje que ofende, que a veces incluso se puede acompañar de insultos, la culpabilización a otro miembro del equipo porque la intervención no va bien, cuando criticamos a otro compañero o a otro personal sanitario delante de los pacientes o delante de los jefes. Todos hemos visto ataques de ira en quirófano, acoso, incluido el acoso sexual, comentarios hirientes respecto a características, sobre todo físicas, de los pacientes. ¿Quién no ha visto volar algún objeto por quirófano? Yo creo que todos lo hemos visto en alguna ocasión. Cirujanos que se niegan a cumplir con los estándares de práctica conocidos o con los protocolos del hospital, o amenazas, incluso agresiones físicas en el seno del quirófano y la falta de colaboración con el resto del equipo. Yo creo que es importante distinguir entre la conducta disruptiva, que es la persona que lo hace habitualmente y que no lo vive como algo mal hecho, entre el acto puntual de una acción disruptiva de una persona que llevado pues por el momento ha tenido una conducta disruptiva, pero que hace crítica de ella y que tiene intención de mejorar. Este tipo de conducta conduce a una muy mala satisfacción laboral y a una elevación del burnout del resto de compañeros del equipo, que pueden conducir incluso al abandono de la profesión, con lo cual aquí sí que habría que ser súper cuidadosos y evitarlas al máximo. Y finalmente para acabar, pues recordar que el fin común de todo el equipo es el bienestar y la seguridad del paciente, que la comunicación del cirujano durante el acto quirúrgico es difícil porque nos falta esa parte tan importante que es el lenguaje no verbal, que el cirujano es el que debe liderar la comunicación efectiva y el trabajo en equipo en el seno del quirófano, no olvidar que el conflicto es inherente a las relaciones interpersonales y que deberíamos aprovecharlo para crecer y no para perpetuarlo, que la conducta disruptiva va más allá del conflicto y que no se debe tolerar, y siempre recordar que no podemos cambiar a los demás, pero que sí podemos trabajar activamente para que las relaciones interpersonales en quirófano sean saludables. Muchas gracias. Muchas gracias, Neus. Ha sido muy interesante. Creo que ha puesto de manifiesto situaciones que todos hemos vivido en algún momento, que a veces no tomamos conciencia de lo importante que son ciertas actitudes para que nuestro trabajo podamos desempeñarlo de la mejor manera y por el paciente sobre todo.
Ahora comentaremos, después de la última ponencia, el profesor García Olmo nos va a hablar de qué significa ser un líder en quirófano. Así que adelante, Damián. Hola, voy a buscar mi presentación que estaba por aquí. La tenía guardada, pero de puro guardado. Pues ¿qué cosas? Mientras tanto, Neus, me ha gustado que has hecho... Vale, perdona. Damián, adelante. No. Yo lo primero que quería era agradecer a la Asociación Española de Cirujanos pues que me invite a hablar de algo tan interesante como esto. Yo, Víctor, te lo agradezco muchísimo que me llamaras porque es algo que yo no había profundizado sobre ello. Eso no había profundizado y me llamó mucho la atención porque a uno que lo llama muy a menudo a hablar de cosas científicas o de cosas en relación con la profesión, pues de algo transversal o algo que a lo mejor... No sé, con lo que decía Pepe, ¿no? De qué es el agua, ¿no? Es decir, era algo que vi que había pasado, pero yo no había tomado la conciencia. Pues sí que había hecho cursos de gestión y cosas de estas, ¿no? Como todos nosotros, pero no había profundizado y me ha servido para profundizar a partir de que tú me lo dijeras. Y yo me han encantado las dos presentaciones previas y no sé si digo, voy a decir algo más que lo que habéis dicho, ¿no? Pero fijaros que prácticamente mis dos colegas, Neus y Pepe, han empezado o han puesto en algún momento la foto del quirófano donde pasamos la gran mayoría del tiempo y donde, bueno, pues tenemos que organizar aquello. El quirófano es un sitio tecnológicamente muy avanzado. Este es el quirófano 7, donde yo opero habitualmente, donde estamos, de la Fundación Jiménez Díaz. Y de bueno, pues es un quirófano normal, pero con mucha tecnología y muchas cosas. Pero lo más importante va a ser que el quirófano se va a llenar de gente. Se va a llenar de gente y todos hemos visto pues, las cosas como iban o cómo funcionaban o cómo era el liderazgo o cómo, en fin, lo que pasaba en los quirófanos a lo largo de los tiempos y que cada momento pues, se refleja pues, la cultura. Yo creo que lo que decía Pepe, es decir, es que al final es... Es la cultura y que al principio pues la cultura del ego, la cultura de la vanidad y la cultura de la seguridad, que es probablemente donde nos encontramos ahora y donde más tenemos que, y donde más tenemos que estar y más tenemos que trabajar. Yo creo que la primera pregunta que está en el ambiente, porque me puse a leer y a escuchar unas cuantas charlas de gente que ha hablado sobre esto antes que yo, y dice, joder, realmente en un quirófano, que es un sitio donde todo... donde hay un buen montón de titulados superiores, ¿realmente necesitamos alguien que lidere? ¿Hay que nombrar el jefe del quirófano, el tipo que lleva aquello, la persona que lleva aquello? Y después, mira, yo creo que sí, que es absolutamente fundamental. Hay un viejo dicho del mundo de la gestión, que es que cuando no manda el que tiene que mandar, manda el loco. Y os puedo asegurar que en todos los quirófanos hay un loco, y si no uno, dos. De forma que cuando no está yo, allí tiene que saber alguien quién es el que está organizando aquello, quién es el líder, quién es el que conoce muy bien al enfermo, el que va a pelear porque ese enfermo vaya bien, y quién es el tipo que además no solamente lo conoce, conoce lo que está pasando en el quirófano, sino lo que le pasó en la biografía del enfermo y lo que le va a pasar en el futuro, y ese debería ser el cirujano, porque... Hay también un debate muy grande en la literatura que he podido leer, en lo que he podido ver sobre esto, que casi todos son transmisiones del mundo de la empresa hacia el mundo del quirófano. O en el tema de la seguridad, desde luego, la cultura de la aviación hacia la cultura quirúrgica. Pero el quirófano es un sitio muy especial, es eso, quiros man, es decir, el lugar donde brillan las manos, y es un sitio verdaderamente diferente. Y en esa... En estas cosas que uno se plantea y dice, bueno, y yo he visto estar en hospitales que dicen, no, aquí el líder del quirófano es el anestesista. Yo estoy de acuerdo, los anestesistas son maravillosos y son extraordinarios y son gente en la que tenemos que apoyarnos y tal, pero realmente yo creo, y creo que no hay ninguna duda, y hay, digamos, una evidencia demoledora, que es que las cosas le van mejor al paciente cuando el que lidera el proceso, cuando el que lidera todo este proceso es el equipo quirúrgico y dentro del equipo quirúrgico el que en ese momento va a liderar esa intervención, ¿no? Y hay
muchísima información sobre ello. Yo he puesto el último que he encontrado, la Rosario, pero hay una información clara, bien definida en nuestra profesión, que cuando alguien lidera de una forma adecuada, buena, el proceso quirúrgico, las cosas le van mejor al enfermo. Y esto, nosotros nos hicimos médicos para curar, y nos hicimos médicos para curar a los enfermos, no para ser más chulos ni nada, para curar. Entonces, pues, si lo que queremos es curar, necesitamos equipos empáticos y equipos, y un equipo empático por la propia naturaleza humana, necesita ser liderado. Y unas veces lideramos y otras veces somos liderados, pero realmente necesitamos que en cada proceso haya alguien al que nos podamos dirigir y se lo sepa todo y sepa lo que tiene que hacer en cada momento. Hay muchos papeles y muchos roles, y yo a mí Twitter, por ejemplo, me reí muchísimo con todas las historias que hay sobre líderes, porque hay algunas verdaderamente simpáticas, en fin, pero es un proceso complejo. Complejo, pero no tanto, ¿eh? No tanto en nuestra profesión, porque somos titulados superiores, somos gente, en fin, ya mayor, aunque tenga 30 años y acaba de terminar la residencia, es decir, gente madura y que hemos vivido mucho y tenemos capacidades de liderar. Y la discusión de si el líder nace o se hace es una discusión que es muy trasladable prácticamente a todos los ámbitos. El líder nace con una serie de características, pero sin ninguna duda se hace, sin ninguna duda. Y se hace desde el comienzo, desde la Facultad de Medicina, donde tú juntas a 4 o 5 para darles una práctica de cirugía y enseguida ves quién lo está liderando y enseguida ves quién es la que organiza aquello. Y dices, bueno, porque tiene cualidades, porque en ese momento, cuando los sientas o los pones juntos y haces cualquier trabajo de rol, enseguida ves que tiene unas cualidades, pero a los demás se las puedes enseñar. Y le puedes enseñar lo que tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo, el trabajo, y cuál es el camino que tiene que seguir para ser un... Yo no diría para ser un líder así como tal, sino para realmente curar más y mejor. Y para curar más y mejor necesita tener la capacidad de liderar en algún momento determinado, en algunos procesos determinados. Yo creo que es uno de los precios que pagamos. Uno de los precios que pagamos por el privilegio de ser cirujanos es que a veces nos toca mandar. Y te toca mandar y te toca liderar. Y es un precio porque es un precio que se paga y es doloroso a veces, que no hay más remedio que pasar por ahí. Yo, leyendo cosas, esas cosas que uno ha leído que le llaman mucho la atención, pues hace años leí esto sobre el cirujano científico, las bases fundamentales del cirujano científico, y terminaba diciendo que tenía que ser un líder. Es una revista poco conocida o tal, pero hacía una descripción de lo que debemos de ser. Decía, bueno, es que un cirujano pues tiene que liderar, porque forma en algún momento, y como digo, hay veces que lidera y otras veces que eres liderado, pero en el mismo, incluso en el mismo bloque quirúrgico, a veces pues estás ayudando y a veces te están ayudando, y entonces pues hay que acostumbrarse a que cuando tú llevas el proceso, cuando tú llevas las cosas, tienes que liderar y decir las cosas y hacer las cosas como Dios manda. Y dice, bueno, ¿y qué es? ¿Cómo se lidera en un quirófano? ¿Cómo cuando te toca llevar tú la operación, cuando te toca a ti, cuando el quirófano es tu quirófano y tienes que llevar tú esa operación? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, yo creo que lo primero es la emoción. Yo he aprendido mucho en esta cuenta de Twitter que veis ahí, de cirujana y humana, que es la de Monty, de la doctora Montiel Jiménez, que trabaja con nosotros, porque realmente transmite mucha emoción. Y realmente es que nuestra profesión, pues no puedes... En fin, hay gente que la puede vivir de una forma muy fría, pero verdaderamente es difícil vivirla de una forma fría. Estamos muy cerca del dolor humano, estamos muy cerca... El paciente que vamos a operar tiene un problema, los cirujanos generales del aparato digestivo en un porcentaje muy alto son problemas con carga vital, con posibilidades de morirse, y yo creo que la emoción que siente el que va a curar, pues oye, pues es increíble y hay que manejarla, ¿no? La segunda es que un líder tiene que tener cualidades, claro que sí, tiene que ser un buen cirujano, tiene que tener cualidades que se aprenden y que se entrenan, ¿no? Y desde luego posibilidades que tienen que dejar, ¿no? Tienen que dejarte y tienes que tener posibilidad de liderar en el momento que te toca liderar. Y yo
siento insistir en lo de la emoción. La emoción de curar es una emoción que todos hemos sentido y que todos tenemos dentro y que es difícil de definir. Pero es una emoción que tiene que ir guiada por la ciencia. Es decir, evidentemente podemos ser muy emocionables, pero verdaderamente nuestra emoción, el manejo de la emoción en quirófano va guiado por la ciencia. Por eso el cirujano tiene que ser un gran científico y un buen científico. ¿Y qué significa ser un líder? Volviendo a la pregunta inicial, ¿un líder en el quirófano? Bueno, pues el liderazgo en el quirófano empieza en la planta, sin ninguna duda. Hay el líder del quirófano, el que está llevando la operación, empieza en la planta, empieza en el briefing, en el debriefing, etcétera, pero porque estudia, escucha. Es muy importante escuchar y ejercitarse en la toma de decisiones, en escuchar a todo el grupo y decir, bueno, vamos a ver, hemos decidido que vamos a hacer esta operación, la voy a llevar yo, me toca a mí, pero es porque los he escuchado y hemos tomado juntos esta decisión. Entonces, está el líder antes del quirófano, luego el líder en el quirófano, donde yo creo, y esto pues, no viene prácticamente en ninguna, digamos, en ninguna de estas charlas que trasladan el mundo de la empresa al mundo del quirófano, creo que hay que trabajar mucho la prudencia, la templanza y la fortaleza. La prudencia, porque es que un quirófano a veces puede ser un verdadero combate que verdaderamente empieza ahí con el lío y ya empieza todo el mundo a calentarse, la emoción, etcétera, lo tal, que si el checklist no funciona, que si lo otro, el recuento que no hay, en fin. Y ahí el que le toca llevar el proceso, el que está liderando, tiene que poner prudencia primero en sus decisiones, segundo, templanza, tiene que aguantar allí pues, a pie junto y esperar a ver. Y bueno, y desde luego fortaleza. Y desde luego fortaleza en la capacidad de aguantar, de ser capaz de que cuando las cosas no van mal, ser resiliente, cuando las cosas van mal, ser resiliente, aguantar el tirón, pase lo que pase, no descomponerse, no perder los nervios. En ningún momento la lista de cosas que ha dicho Neus, yo las he visto todas en el quirófano, todas. Y el comportamiento inadecuado, yo estaba viendo y digo, bueno, es que lo he visto mucho. Es que lo he visto, y eso no puede pasar, y solo debe pasar, y para evitar que pase tiene que ser por la educación, porque nos deseduquemos en fortaleza, en templanza, en prudencia, y el que tiene que gobernar, porque además, cuando manda el que tiene que mandar, todo el mundo se alinea. Si el que está liderando ese procedimiento es un tipo templado, y es un tipo que le dice a la gente, oye, tranquilo, que no pasa nada, y tal, todo el mundo se alinea. Ahora, si pierde los nervios y tiene el ataque de ira, como decía Neus, pues ya la hemos liado. Ya la hemos liado y aquello se descompone. Y al final, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién paga el pato? Nosotros nada. Luego nos iremos a comer, se acabará todo. Pero el paciente, los resultados están directamente relacionados y esto es una verdad científica con la capacidad de liderazgo, con la capacidad de liderazgo dentro del quirófano. Y luego, pues hay que... El líder, que ha sido líder antes de entrar al quirófano, tiene que seguir siendo líder con ese paciente y con ese procedimiento en el quirófano y también después del quirófano, pues cuando pasan cosas, porque a veces 4 meses después, pues resulta que viene el paciente a urgencia y alguien le hace una radiografía y resulta, bueno, pues hay gente que dice, no, pues yo es que al final, yo no cerré yo, es que cerró el residente. Es que cerró el residente porque yo ya sabéis, como era mi operación, yo hice la anastomosis y ya me fui. Y no, no, perdona, es que fue el adjunto pequeño el que cerró, no, no, yo llegué allí, hasta aquello abrí y tal, no sé qué. No, no, el líder es líder para todo. Y el líder, y la gente, y el equipo verá que era el líder del proceso porque asumirá todas las consecuencias durante el seguimiento. Y hay que ser líder antes, durante y después del quirófano. Bueno, ya con esto vamos a ir terminando. Yo solamente quería decir que en el año 2002 conocí a un estudiante tercero de medicina, se llamaba Jacobo Trébol. Jacobo Trébol ahora es un cirujano extraordinario en Salamanca y me preguntaba, dice, ¿qué es un cirujano? ¿Qué es un cirujano? Y dijimos, bueno, vamos a hacer la lista de lo que consideramos que es un buen cirujano. Y dijimos que un cirujano era un decatleta, era un tipo que tenía muchísimas cosas, pero no incluimos, y ahora lo pienso, Jacobo, que no incluimos lo del liderazgo, pero sí que poníamos en el número 3 la habilidad social y el trabajo en equipo. Yo creo que ahí es donde está el asunto. Hay que cultivar la inteligencia emocional, Pepe, hay que trabajarla en este sentido, porque unas veces, como decíamos, eres el líder y otras veces tienes que ser liderado y tienes que ser capaz
y tener la habilidad social como para mantener la empatía en ese grupo. Por último, 4 consejos para ser un buen líder en quirófano, o 5 mejor. Yo creo que cuando se lía, lo mejor es decir, ¿qué es lo mejor para el paciente? De verdad que cuando se líe, y si a ti te toca decidir, dice, bueno, si yo fuera el paciente, ¿qué es lo mejor? No para quedar bien, no para decir no he tenido que reconvertir, no para decir no he hecho esto, no. ¿Qué es lo mejor para el paciente? Lo pones en el centro y es increíble cómo todo se alinea y todo empieza a funcionar bien. Luego, hay que dedicar tanto tiempo a estudiar como a operar. No puede ser que alguien esté operando sin saberse el paciente muy bien. Cuando uno va a operar una cosa compleja, la noche antes, se estudia perfectamente bien. Todo el caso se lo sabe, pero hasta... Y es increíble cómo estás operando y de pronto te pasa algo, cortas allí lo que no debes cortar y te aparece en la cabeza el escáner, porque te lo tienes en la memoria. No hace falta que lo enchufen, porque te has hinchado a estudiarlo y conoces muy bien el caso. Luego, tenemos que entrenarnos en la toma de decisiones. Esto, y cuando se entrena, al final, la toma de decisiones es imperio y pa'lante. Para mí, la cuarta es que hay que ser un gran compañero. Que digan de ti antes que eres un buen compañero, antes que eres un magnífico cirujano. Es mucho mejor ser un gran compañero que un gran cirujano, porque eso te llevará a lo otro y te llevará a tu capacidad de liderar. Y por último, que hay que cuidarse. Hay que cuidarse y descansar. De la salud de nuestros pacientes depende de nuestro estado físico y de nuestro descanso. La noche antes de operar hay que cuidarse, no se puede salir, etc. Hay que estar, y hay que estar fuerte, porque forma parte de nuestro trabajo y nuestro trabajo es curar a los pacientes. Y nada más. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Damián. Una estupenda charla, así como la de tus compañeros de coloquio. Y yo creo que bueno, que muy motivante. Hemos visto o haber destacado cada uno aspectos que desde luego no teníamos o que no conocíamos y que yo creo que son aspectos prácticos. Es decir, que nos valen y nos habéis hecho ahí un resumen al final con unos consejos que nos van a ayudar a todos. Muchas gracias, porque la verdad es que yo personalmente lo he pasado muy bien. Pasar a la discusión, Víctor, si te parece, vamos a compartir la encuesta de satisfacción, únicamente para que los asistentes vayan cumplimentándola y mientras tanto podemos ir empezando con la discusión, que como tú comentas, se han sacado temas muy interesantes, conclusiones que creo que nos van a ser de mucha utilidad. Y bueno, puedo, si os parece, puedo yo empezando con la primera de las preguntas. Aquí Javier García Setién pregunta que para el debate, ¿cómo y cuándo no incluir la capacidad de liderazgo y estas habilidades no técnicas de las que hemos hablado en la selección de los puestos que la requieran? ¿Qué opináis? Si quieres, puedes empezar tú, Damián, como jefe de departamento, si te parece que este tipo de habilidades sí, yo podría, que... podrían incluirse a la hora de seleccionar a personal. Sí, yo creo que hay dos situaciones. Una, la elegir a un cirujano para tu equipo, y otra, elegir a un jefe para el equipo. Yo creo que ser jefe no es algo demasiado bueno. Podríamos decir que un jefe es un pringao, porque le toca hacer mucho más esfuerzo por un sueldo tampoco mucho mayor, pero tiene que tener unas características absolutamente distintas. Yo creo que por supuesto, las condiciones, o sea, la capacidad de empatía y la capacidad de y esas capacidades, todo lo que se ha dicho ahí, es fundamental para elegir a un jefe. Sin embargo, para un jefe para alguien que tiene que dirigir a un grupo de personas, o una sección o un servicio. Sin embargo, yo creo que para la elección de un cirujano y de base inicial que no va a ser jefe, yo creo que hay que ser más permisivo en el sentido de aceptar más la diversidad. Hay veces que hay tipos que operan muy bien que no servirían para ser jefes, pero son tipos geniales y que tienen salidas con los enfermos, tipos con una visión clínica increíble. Creo que para cada puesto hay que elegir unas condiciones. Muy bien, muchas gracias. Preguntan también
Quizá esta pregunta Neus pueda responderla mejor, que cómo, en tu opinión, cómo debería responderse ante un ataque de ira en un compañero dentro y fuera del quirófano. Neus, ¿qué nos cuentas? ¿O qué responderías a este compañero? Es complicado. Lo primero sería intentar no ponernos a la misma altura que el que tiene el ataque de ira. Al final, violencia genera violencia, tanto sea escalada verbal como sea, ya no hablemos si es física, ¿no? Entonces, intentar mantenerte firme y educado, explicándole que no se puede tolerar este tipo de actitudes ni dentro ni fuera de quirófano. Y si la cosa persistiera, pues creo eso, lo que hablábamos, ¿no? Que ya sobrepasa al tema de un conflicto que se puede solucionar entre dos personas, y a lo mejor sí hay que ir pues a las autoridades pertinentes. Pero nunca responder a la ira con la ira, sino todo lo contrario, con educación y con calma, que a veces es muy difícil, ¿eh? Sí. Bajando el nivel el tono, quiero decir, el tono de sí, la ira, e intentar un poco dejarlo que fuera de lugar, o que él mismo se dé cuenta que ha estado un poquito sí, fuera de lugar, ¿no? A veces hay frases como, entiendo que estés enfadado porque qué sé yo, pero podemos solucionar, ¿no? O sea, transmitir que ya entiendes lo que le está pasando, pero que no es la manera de gestionarlo, que no es fácil, ¿eh? Necesita mucho entreno. Claro, me ha gustado mucho, Neus, cuando has relacionado el conflicto cognitivo con el relacional, es decir, que en realidad subyace un conflicto muchas veces relacional con una persona con la que tienes roces con frecuencia y lo utilizas, digamos, o pones como excusa un conflicto cognitivo, aunque en realidad lo que subyace es un problema de este tipo, es verdad. Y nos pregunta Ramón Farré si alguno tenéis experiencia, digamos, en entrenar este tipo de situaciones de liderazgo con simulación o con algún otro tipo de con alguna técnica que pueda servir de entrenamiento para este tipo de pues eso, para los conflictos o bien para el liderazgo. No sé si alguno tenéis experiencia o pensáis que pueda ser una buena herramienta para entrenamiento, ¿no? Habéis hablado del coaching, de la simulación, no sé, contadnos si lo habéis hecho o si pensáis que puede ser una buena herramienta de entrenamiento. Víctor, yo lo he pensado muchas veces y lo he intentado, pero cuando Pepe estaba hablando de esto, es que no, tomamos a risa, es que culturalmente, o sea, tú montas el lío y es que lo hemos intentado porque llegan los psicólogos de la facultad y te dicen, tienes que montar esto y tal. Por ejemplo, en enfermería, que lo hacen mucho, sobre todo, no sé, los perfusionistas y esto, el máster de perfusión, yo sé que entrenan mucho el liderazgo cuando hay problemas y se entrenan. Y los del SAMUR de aquí también lo entrenan, pero yo lo he intentado y no sale, y suena, no nos sale. Creo que los cirujanos tenemos una formación muy gremial, creo que nosotros aprendemos de otros, creo que es un face to face, creo que los juegos de rol en el mundo de la cirugía española, o incluso no funcionan, es que no. Cuando Pepe lo contaba, es que no, todo el mundo se muere de la risa. Es que todo el mundo se muere de la risa. Es que aquí os digo que no. Y si el ATLS ya les cuesta muchísimo que se lo tomen en serio. Es decir, yo, la simulación con nosotros nos cuesta trabajo. A lo mejor otras generaciones, pero nosotros, nuestra generación o la generación actual de los residentes actuales, ese tipo de cosas cuesta mucho. Yo prefiero, creo que tenemos que, igual que enseñamos a operar no tanto con simuladores, sino en el mundo real, le vamos dando a todos los cirujanos, le vamos dando poco a poco formación, pues igual, hay que darle formación de cómo se está en quirófano, enseñando, viendo cómo estás tú. Yo es que cuando estaba Neus contando las... Es que yo lo viví, es que ha sido, es que como la pregunta que has hecho, es que los ataques de ira en quirófano, es que lo he visto mucho, es que ha sido demasiado. Y creo que ese tipo de... hay que educarse. En fin, la educación en quirófano es algo fundamental, y el respeto, y es algo que y eso se enseña en quirófano,
y yo creo que muy difícil en simulaciones. Creo que en simulaciones. Sí. Yo estoy de acuerdo con Damián. Yo creo que un entorno de simulación necesita, lo primero, unos visos de realidad muy importantes. Y para eso tenemos la realidad misma. Para algo tan fino como esto, tenemos el día a día del quirófano. Yo creo que no empleamos lo suficiente la realidad. La simulación la hemos empleado los cirujanos desde hace mucho tiempo. La disección en cadáver es un tipo de simulación. Pero hacer algo como un simulador aéreo para ver cómo se gestiona un momento de crisis en el quirófano con una coreografía real, eso sucede cuando sucede. Y eso es lo que yo creo que es una pérdida de oportunidad no analizarlo. Cuando nos ha pasado, darle una vuelta a eso. Que hablamos poco de eso. Yo creo que hablamos poco de eso. Alguien ha puesto ahí también algún problema, que hablamos poco de nuestra propia fragilidad, de cuando hemos decidido, joder, vaya mierda, no valgo para esto, ¿no? Entonces, esas cosas no salen, y tampoco salen cuando ha habido comportamientos disruptivos y tal, y eso está en el día a día, también lo dices, y todos lo hemos visto. Entonces no hace falta que nadie ponerlo en un entorno así teatral, ¿no? No es necesario. A mí me permitiréis, Pepe y Damián, estar un poquito, sí, sentir un poco con vosotros, porque no tengo mucha experiencia en simulación, solo un poquito, pero en el hospital han puesto en marcha un programa sobre todo dirigido al liderazgo y a la comunicación en el paciente politraumático, y la verdad es que cuando se hace la simulación la gente entra tanto en el papel y se tensiona tanto que parece que realmente haya un politraumático de verdad, y se crean situaciones de conflicto y se aprende a resolverlas sin poner en riesgo la vida de nadie. Y la verdad es que no solo se aprende a gestionar conflictos, sino que luego se crean también vínculos para cuando pasa de verdad, se funciona mucho mejor. Yo creo que sí que tiene un papel la simulación, que evidentemente que aprendemos por imitación y que desde que eres muy pequeño sabes a qué cirujano te quieres parecer y a cuál no te gustaría parecerte, nada en absoluto, pero es un arma más, ¿eh? y puede tener su utilidad. Vale, yo quería solo añadir que realmente el debriefing que comentaba Pepe y la simulación son herramientas que han demostrado utilidad, pero que también coincido con Damián que quizá nos falta madurar o cambiar nuestra forma de ser aquí en nuestro país, porque no estamos acostumbrados. Yo no, somos distintos, pero no creo que seamos tan distintos de los anglosajones, donde estas herramientas son una práctica habitual. Yo, en fin, he tenido la oportunidad de estar en el Colegio de Cirujanos de Edimburgo, hacer el curso del NOTS, y me llama la atención cómo, o sea, los serios que se toman, lo en serio que se toman, perdón, este tipo de simulaciones, cómo lo hacen y cómo participan. Y la verdad es que solo se ríen cuando las cosas son de risa, pero no se ríen de la situación, no se ríen de la simulación. Y la verdad es que me gustaría que también nuestra mentalidad, igual que tantas cosas están cambiando, que poco a poco esto también lo vayamos normalizando y aprendiendo de esta herramienta. Seguro que sí, seguro que cambiaremos, pero de momento es muy difícil. Ya, somos conscientes. Yo creo que aunque sea poco a poco, sí que está habiendo un cambio, como hablaba Pepe, de la cultura, esa cultura de la que hemos aprendido de forma subconsciente, porque creo que todas estas habilidades no técnicas, ninguno recibimos formación, es algo que aprendemos por osmosis, ¿no? de nuestros maestros, de nuestros compañeros, pero yo sí quiero pensar que está habiendo un cambio lento, pero a mejor, en esa cultura en la que todos vivimos y en la que esas dinámicas que tenemos en quirófano, pues vamos aprendiendo unos de otros. Y igual que los líderes, bueno, hay líderes que son jefes de servicio, líderes que son jefes de equipo, pero cualquier cirujano, como todos habéis comentado, llega un momento en el que tiene que ser un líder. Trabajamos en un quirófano, trabajamos en equipo y todos en algún momento tenemos que tomar la situación por la rienda. Entonces creo que tenemos que intentar crear conciencia de lo importante que es aprender también a ser un líder, a manejar este tipo de situaciones, formarnos en estas habilidades, las que nadie nos enseña,
pero que realmente tienen una implicación en la seguridad del paciente, que si nos importan los resultados, también deberían importarnos formarnos en estas habilidades no técnicas a las que durante muchos años no le hemos echado cuenta. Sí, no, nos comenta José Luis Ruiz de Valdecilla que ellos en su hospital virtual sí que hacen un ambiente de simulación, situaciones de conflictos y liderazgo. Le pediremos que nos manden una reseña y un vídeo, Damián. Sí, sí, sí. Y bueno, pues también nos comentan en el chat. Bueno, ya hemos respondido alguna pregunta. Podríamos hablar aquí hablando de que muchas veces, Luis, gracias a Sancho Téllez, de que por desgracia los jefes de equipo son más gestores que líderes. ¿Qué opináis de esto? Sí, bueno, y por tratar una palabra bien tratada de gestor, y a veces puede llegar a ser un capataz. Quiere decir que yo creo que ahí depende de cada uno de nosotros, ¿no? De cuando te dan esta responsabilidad, pues ver cuál es tu trabajo, o sea, en qué consiste tu trabajo. Y lamentablemente nos trasladan muy frecuentemente cosas que no son de los jefes de un jefe de servicio, que son de, bueno, de gestión, ¿no? De su director quirúrgico o de quien deban ser, ¿no? Pero yo creo que ahí está la personalidad de cada cirujano, que cuando acepta un cargo, cuando pues, lo ejecuta de la forma que considera que tiene que hacerlo. Y si no, pues lo deja. Y así lo veo. Muy bien. Pues bueno, nos hemos pasado un poquito de la hora y quería pues agradecer a todos los asistentes y sobre todo a los ponentes el tiempo que han dedicado, lo bien que lo han hecho. Hemos tenido 127 asistentes en el momento de máxima asistencia y bueno, pues nos podemos felicitar por ello porque es un tema que no se opera, pero es un tema que todos los días lo utilizamos para operar. Y yo creo que hemos puesto, digamos, temas y opiniones sobre el liderazgo que muchos de nosotros no conocíamos y creo que ha sido muy interesante. Felicitar, como digo, a los ponentes y recordar a todos los asistentes que mañana tenemos la charla coloquio sobre ecosurgery, si podemos disminuir la huella de carbón en cirugía, que modera José Luis Muñoz de Nova y Sergi Sánchez Cordero, en el que hablarán Julio Mayol, Antonio Siche Serra y Jesús Garijo, también tres ponentes de lujo para la charla coloquio de mañana. Ana. Bueno, estoy muy de acuerdo contigo, la verdad que me ha dejado muy buen sabor de boca esta sesión que hemos tenido. Estos coloquios transversales al final nos interesan a todos, independientemente de nuestra subespecialidad quirúrgica. Espero que todos los participantes hayan disfrutado tanto como nosotros y muchas gracias de nuevo a los ponentes porque ha sido todo un lujo teneros con nosotros. Muchísimas gracias, Ana, y a todos. A vosotros. Hasta pronto. Gracias a todos. Gracias. Adiós.